Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo? Bueno, solo para decirle que estamos en la trecena de Tihaj, ¿eh? Estamos cursando esta trecena que empezó el sábado pasado y es una trecena de corte, es una trecena de decir basta, o sea, así no podemos seguir, habla de cortar. Entonces, en los vínculos personales, fíjense con qué relaciones que vienen alargando la cosa, que vienen estirando, la que saben que no va y que siguen insistiendo. Se va a dar este salir de la autonegación, salir de esto de la isla de las fantasías, de creer que todo es posible, bajar a tierra y decir, bueno, esto vengo insistiendo hace rato y no va, no funciona. ¿A cuántas relaciones, a cuántas situaciones le tenés que decir así no podemos seguir, se tiene que cortar, es un basta, es un cambio de rumbo, la necesidad de dejar atrás cosas que nos hacen estar sacrificándonos en pos de que esto funcione, de que esto salga adelante y ya no damos más? Entonces, en este ciclo que comenzó el sábado pasado, que fue sábado 15 de julio, y durante los 13 días subsiguientes, vamos a estar en esta salir de la negación, salir del sacrificio, salir de relaciones que no funcionan, cortar cosas que estamos sosteniendo con un montón de esfuerzo. Entonces, dejar de ver las cosas como con una mirada donde queremos creer cosas que no se terminan dando. Está bueno ser positivo, está bueno ponerle ganas, está bueno ver posibilidad, pero a veces cuando uno se pasa de querer ver ganas en algo que está recontracantado de que no funciona, es estar en una situación de negación, de generar una mirada que nos estamos engañando. Bueno, así que se viene corte y es una trecena también donde el pueblo está, digamos, muy cansado, necesita salir del sacrificio, o sea, no solo a nivel personal, sino como en esta trecena tenemos a Kawok en el tono 2, el pueblo también corta con un montón de situaciones. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Les deseo las mejores energías para cortar con las cosas que no le hacen bien. Es corto para sanar y seguimos adelante. Un beso grande, chau, chau.